Algo rápido, el enemigo va a ganar.
Bienvenido a la zona de adiestramiento. Aquí aprenderás a controlar tu tanque. Comienza a desplazarte. Sigue los puntos de la ruta hasta la zona de tiro. Mueve el cursor hasta el tanque indicado. Espera hasta que la torreta del tanque avance y la mira del arma esté alineada con el cursor. Cambia a la vista del punto de mira. Puedes usar el zoom para ver mejor el blanco. La mira del centro de la pantalla muestra dónde hará impacto el proyectil cuando dispares. Se volverá roja si el proyectil actual no puede perforar el blindaje. Amarilla si hay posibilidad de perforación. Y verde si tu proyectil puede perforar fácilmente el blindaje. Dependiendo del grosor del blindaje de tu blanco, la mira será de distinto color. Una de las mejores formas de destruir un tanque es dejar fuera de circulación a sus tripulantes. Mueve la mira de la zona media del tanque. Dispara al compartimento de combate del tanque. El carro enemigo ha sido destruido. ¡Genial! Si ese tanque tuviera tripulantes, estaría en apuros. Cambiar a vista en tercera persona. Otra forma eficaz de destruir, o al menos inmovilizar un tanque, consiste en destrozar su motor. Desplaza la mira hasta el tanque. La mayoría de tanques tienen el motor en la parte trasera. Desplaza la mira hasta la parte posterior del tanque indicado. Cambia a la vista del punto de mira y dispara al motor del tanque. Se lo merece. Buen trabajo. El objetivo ha sido. Ahora tienes que completar una tarea en combate real. Captura y conserva un punto estratégico. Puedes ver un indicador sobre el punto de captura. Si es blanco, significa que el punto es neutral. De
Desplázate a la zona de captura. Debes conducir hasta la zona de captura. Tu tanque ha alcanzado el punto indicado, pero no puedes capturar la zona. Genial, has destruido al enemigo y ya puedes capturar la zona. Siguiente objetivo. Espera a que el indicador se vuelva azul y a que aparezca un mensaje que te indique que has capturado la zona. ¡Hemos tomado una zona! El indicador de la zona de captura se ha vuelto azul. Significa que capturar puntos estratégicos es una de las formas principales de ganar un combate. Cuando un equipo captura más puntos estratégicos que el otro, el equipo enemigo comienza. Se alcanza la victoria cuando el equipo enemigo pierde todos sus puntos. Así que intenta no perder. ¡Genial! ¡Has ganado! Ya eres un auténtico conductor de tanques.